¿En qué municipios los planteles iniciarán las actividades de manera presencial? En todos los municipios del estado, ya que en la publicación del acuerdo gubernamental del 15 de octubre del 2021 se determina que todos los municipios del estado pasaron a fase 2. Por lo tanto, con la finalidad de iniciar los preparativos para el regreso de manera gradual y segura a las aulas, se requiere la asistencia del personal adscrito a los centros de trabajo de todas las funciones, directores, docentes, asesores de inglés, maestros de educación física, maestros de las unidades de UAP, administrativos, personal de apoyo, etc. Así como el apoyo siempre presente de los padres y madres de familia. Es responsabilidad del directivo, supervisor y jefe de sector en el nivel que se aplique, llevar a cabo la organización de su plantel y personal, así como solicitar el regreso voluntario de los alumnos y alumnas para el momento que las escuelas estén debidamente preparadas y organizadas. Este regreso a la presencialidad se irá dando de forma gradual a partir de la fecha y hasta el 7 de febrero del 2022. Al corte de hoy se cuenta ya con más de 496 escuelas registradas para solicitar apertura y más de 1,000 escuelas ya están abiertas. Pregunta 2. ¿Qué se requiere para el regreso de los alumnos a clases presenciales? Tener a sus RIMS asignados y consultar la capacitación de los procedimientos sanitarios establecidos por COEPRIS a través del siguiente enlace: www.tamaulipas.gob.mx. ¿Cuál será la duración de la jornada escolar y la jornada laboral? Las jornadas de clases presenciales autorizadas son de máximo 3 horas en preescolar y 4 en primaria y secundaria. Para la atención educativa de los alumnos y alumnas, el regreso seguro, gradual y voluntario a clases presenciales. Además, podrán consumir alimentos que cada uno lleva a las escuelas en periodos de receso de máximo 15 minutos, cuidando que no todos los grupos de alumnos estarán al mismo tiempo en las mismas áreas para el consumo de alimentos. Las horas de consumo de alimentos deberán ser escalonadas. En el caso de los CAI, los centros de trabajo que prestan un servicio a padres y madres de familia trabajadores, es un servicio de guardería de atención a la primera infancia y el horario es de acuerdo a las necesidades de los padres de familia. En esta acción también se sugiere revisar la estructura organizacional, que fue una estrategia que estuvimos trabajando a principios de agosto. ¿Qué nos garantiza a nosotros como docentes un regreso seguro? El cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el manual de procedimientos emitido por COEPRIS, en el cual, al seguir las recomendaciones establecidas, se estará previniendo el contagio en la población escolar. Información internacional contempla las escuelas como espacios seguros, ya que la reapertura de las mismas en el mundo no ha incrementado incidencias de COVID, posicionamiento de la UNESCO en México sobre el regreso a las clases presenciales.